caballo. ¡No! Quiero ver eso. Veamos. Los protagonistas de Calle 7 para hoy serán Joel y Camilo, del equipo amarillo. ¿Y cuál es su molestia cuando pasaba a Camilo? O sea, tratamos de decirle cómo hacerlo a la prueba. ¡Camilo! Por un gladiador muy amplio. ¡Camilo! ¡Oye! ¡Quien se ha salvado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dale con él! ¡Oye! ¡Señores, cae Camilo! Se le está regalando la nominación y eso no me parece justo, porque Camilo incluso ya ha ido a una, sabe lo que se siente estar nominado, y para hacer la primera nominación de Joel, ganar así todas las pruebas, no me parece justo. ¿No le parece que se salve Joel? No me parece justo porque hubiera gustado verlo enfrentarse contra mí o contra Joan y ahí demostrar su verdadero nivel a Joel. Si esto sigue así, tendría que enfrentarse con Camilo. Así es, yo sé que Camilo, a pesar de todo, es una gran persona y bueno, simplemente esperar el día de salvación ahora, pero parece mal que se la regale así la nominación a Joel. Parece mal que se la regale así la nominación a Joel. Los resultados no me agradaron porque, como dije, no me gustó. No sé, yo quería que Joel se esfuerce un poco más. ¿Qué ventajas tiene Yannick sobre Camilo que ya lo ha visto en competencia? Voy a confiar en mí mismo esta noche. ¿Qué pasa, Yannick? ¿Qué más lo preocupa? ¿Lo notamos? ¿Está en shock de la noticia, del resultado? No, el resultado ya sabía que iba a pasar eso, simplemente me preocupan mucho las pruebas de mañana, ¿no? Si es una prueba donde voy a tener que golpearme, voy a tener que estar, donde voy a tener que forzar otra vez mi cuerpo, eso es lo que me preocupa realmente. Mi espalda me duele muchísimo, de un día a otro no juro, o sea, si me sigue doliendo. Tengo un sentimiento medio frustrado de que me pase lo mismo que me pasó ayer. Esas eran las declaraciones que hacía Yannick. Me llama muchísimo la atención cuando nuestra periodista le pregunta a qué beneficio tiene Yannick para ganarle a Camilo. Y queda pensando, ¿será que esta vez será Yannick que le haga regalar la competencia a Camilo? Así es, lo que pasa es que Yannick también está preocupado porque él está muy sentido, con un dolor de la espalda, pero tendrá que competir. No le queda otra que darlo todo para poder retornar a su equipo. Le comentaba.